Bueno, queríamos agradecerle justamente al ministro de la Vivienda, Gustavo Montero, y a la presencia también de María Eugenia Vallarsún, que estamos compartiendo una amable invitación que nos ha hecho el ministro a terminar el año. Así es, una invitación a compartir un brindis y una cena en homenaje y en celebración y en agradecimiento a ustedes que hacen posible informar y dar a conocer la labor del ministerio. Y lo hacen posible con un gran profesionalismo y con una gran seriedad, y por eso es motivo de celebrarlo hoy día. Es agradable además compartir estas celebraciones, y agradable compartirlo con una mujer tan encantadora como María Eugenia Vallarsún. María Eugenia, ¿es primera vez que tú vienes a una celebración de este tipo? Yo voy a muchas celebraciones de muchos tipos, pero nunca un ministro de la Vivienda me había convidado a una comida en honor de los periodistas, debo de confesarlo. ¿Esto es una novedad realmente, Gustavo? Yo creo que es muy importante tener a María Eugenia con nosotros, y es un gran honor además. María Eugenia es muy importante en el periodismo nacional, en el periodismo globalmente hablando, para qué decir las mujeres periodistas, digamos, ella es un líder. Y por lo mismo es un gran honor y una gran satisfacción tenerla con nosotros, además de que ya nos ha prestado su apoyo en difundir y en dar a conocer lo que estamos haciendo en el Ministerio. Por eso es un motivo de agradecimiento también a ella, y estamos muy contentos de tenerla aquí, con mucho honor. La verdad es que yo pienso que el periodista lo único que hace es de alguna manera tratar de interpretar lo que quiere la opinión pública y servir una especie de ping-pong entre la autoridad y quienes, digamos, son los mandados. Y yo pienso que el sector vivienda, por lo que yo veo a todos los niveles sociales, pero especialmente al nivel social económico más bajo, es tan importante la vivienda, es tan importante tener un techo, que creo que el Ministerio de la Vivienda hace una labor tan importante que creo que el periodista lo menos que puede hacer es transmitir qué es lo que está haciendo, cuáles son sus políticas, qué es lo que se pide de la gente para que tenga, para que llegue a ese sueño de la casa propia. Un sueño que a lo mejor tú y yo lo tenemos, pero que hay mucha gente que está anhelando como su gran ideal, como su gran desafío, como su único anhelo, especialmente muchas mujeres, de tener su casa propia. En este día, que es el día de fin de año, que estamos en Abitema, yo le doy las gracias en nombre suyo al ministro de la Vivienda, don Gustavo Montero, y a María Eugenia Vallarsún por estar compartiendo con ustedes en su casa un momento tan agradable con los periodistas del sector justamente que cubren el área de la vivienda. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Hernán. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Feliz año. Feliz año, de veras. Feliz año.